Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo Corvette C8, porque este, la nueva generación del famoso modelo superdeportivo deportivo de General Motors llega a las carreteras de Forza Horizon 4. Y bueno, como hacemos por, por fin se va a poner. Por fin el jugador va a poner, eh, ponerse el volante del primer Corvette con motor central trasero dentro del famoso eh, juego de simulación de conducción que sigue añadiendo novedades más de un año eh, después de su estreno oficial. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese, eh, eh, pese a que va... Eh, eh, pese a que llegó al mercado ya un tiempo, eh, ya un tiempo el, nuevo Corvette CO, el nuevo Corvette C8 ha estado muy presente eh, en videojuegos y también películas, estos campos en los que, lo que sus eh, antepasados sí se introdujeron desde bastante temprano. Sin embargo, eso está a punto de cambiar porque tanto, eh, la, tanto Chevrolet, la, la filial principal de General Motors, y, eh, y eh, la consola de Microsoft, o sea, Xbox, eh, eh, se, se encargaron de anunciar que la esperada última generación del superdeportivo norteamericano General Motors, la primera, eh, ten, la primera en formato de motor central trasero, llega al juego de carreras por excelencia actualmente en, en Microsoft, el cual es Forza Horizon 4. Bueno... Lo hará exactamente a partir de. Bueno, eh, per, a partir del 14 de enero. De hecho, el 14 de enero ya fue. Con una nueva actualización. Como ya se tiene acostumbrado este videojuego. Y que cada cierto tiempo sigue trayendo un, un automóvil de última honrada. Eh, de forma totalmente gratuita. Como ocurrió recientemente. Por ejemplo, con el espectacular CoinIsex eh, Jess. Jesco o el loco Genesis Velociraptor 6x6. Ahora le toca. Le, o sea, quiero decir, ahora le toca el turno al nuevo eh, Chevrolet Corvette C8. Que aparte llega eh, con su hasta ahora versión más deportiva. Eh, el cual es el Z51 Performance Package que ahora eh, agrega una apuesta a punto más deportiva para un mayor rendimiento, siempre de la mano de su, famoso, eh, de su famosa unidad de potencia tipo V8LT2 eh, eh, atmosférica de 6,2 litros, que tiene como potencia... Que tiene como potencia 512 B y que tiene como bar máximo eh, 637 nm, eh, que se, que se, que los cuales lo llevan hacia las ruedas posteriores, eh, acompañado eh, con una eh, caja de transmisión de tipo automática con doble embreaje y 8 marchas y un sistema escape de alto rendimiento. Esto permitirá que se pueda recorrer la carretera de la Escocia de Forza Horizon 4, eh, teni eh, teniendo como velocidad punta eh, 312 kilómetros por hora y tener como aceleración eh, de, de 0 a 100, eh, 3 segundos, siempre y cuando se, se, se lo mantenga en serie. Bueno. Eh, esta nueva incorporación dentro de la actualización eh, de la temporada 31 va a estar disponible a partir del próximo jueves, bueno, eh, del, del jueves 14 de enero que ya pasó, demuestra que... Eh, eh, Demuestra que, eh, pese a haber eh, pasado más de un año desde su lanzamiento a finales de eh, septiembre del año 2018, es decir, hace casi tres años, el Forza Horizon eh, 4 eh, todavía tiene cuerda para rato, incluyendo más y más novedades, incluyendo algunas de las máquinas lujosas más nuevas y esperadas de este mundillo. Como siempre, eh, van a poder ponerse al volante siempre que cuenten con alguna de las consolas eh, de la marca Xbox, siendo estas las One, Series X o Series eh, S, eh, o, eh, o tal vez el computador. Y bueno. Eh, bueno, ya y además, antes de eh, terminar con este video, quiero responder esta encuesta que dice Driver España, la cual es la siguiente: ¿Qué coche nuevo te gustaría ver en Forza Horizon 4 próximamente? Eh, a mí me gustaría ver al nuevo, eh, a mí me gustaría que pusieran el nuevo Toyota GR Yaris y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.